Bueno, ahí estamos. Buenas noches a todos y a todas. Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Juanjo? Todo bien, muchas gracias por sumarte hoy al ciclo de charlas. Perdón por las bocinas. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que, bueno, vos sos un experto, así que seguro lo vas a pilotear y nos vas a enseñar un montón de cosas. Pero antes de darte pie para empezar, bueno, saludar a todos, disculparnos también por que la semana pasada no pudimos tener este espacio de charla. Pero bueno, acá estamos recuperando el tiempo, esperemos. Y contarles, anunciarles una primicia que van a ver en estos días, seguramente en nuestras redes. Pero bueno, el mes que viene, en septiembre, marca el inicio de la primavera, ¿no? Bueno, fin de septiembre, más o menos, pero simbólicamente están muy, muy vinculados. Y seguramente todos ustedes, al igual que nosotros, están esperando que llegue la primavera para poder volver a la naturaleza de manera presencial. Ojalá no sea permitido en todos los rincones de Argentina que aún estamos transitando este aislamiento obligatorio. Y qué mejor manera de hacerlo que desde la observación de aves. Así que por eso vamos a hacer un gran sorteo entre todos aquellos y aquellas que se sumen a Aves Argentinas a través de sumarse como socios y socias. Y vamos a sortear un kit completo de observación de aves que incluye los binoculares, la guía de observación de aves de Naroski y Surieta, el manual del observador de aves de Naroski y Bozzo, y además una beca completa para el curso de iniciación de la observación de aves, para que no tenga excusa para no poder salir al campo conociendo de las aves. Así que bueno, si alguno estaba esperando un empujoncito para sumarse a la bandada de aves argentinas, aproveche. Entre todos los que se sumen en agosto y septiembre, vamos a hacer este enorme sorteo. Así que bueno, nada, espero que con esto los convenzamos. ¿Qué te parece, Rodri? Está buenísimo, así que invitamos a todos y a todas para que puedan sumarse a esta movida de primavera. Ahí va, ahí va. Bueno, buenísimo. Ahora sí, entonces no le robo más tiempo a Rodri, los dejo con la charla de hoy. Bueno, no lo presenté, pero él seguro lo va a hacer ahora, Rodri. Rodri Fariña es el director de conservación de Aves Argentinas, ni más ni menos, con una trayectoria muy vasta en todo lo que es coordinación de equipos de trabajo, gestión y manejo de fauna, que eso es justamente de lo que nos va a hablar un poquito hoy, desde una perspectiva distinta a la que tal vez solemos abordar en las charlas y talleres que brindamos sobre nuestros programas y proyectos, así que me parece súper interesante y bueno, me quedo acá del otro lado escuchando con ganas la charla, Rodri. Bueno, gracias Juanjo. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo acompañándolos y acompañándolas. Yo no sé si soy un especialista, como dice Juanjo, pero sí sé que el tema me gusta mucho. Sé que el tema de cómo aportar a la conservación desde los espacios que tienen fauna bajo cuidado humano es súper interesante y hoy más que nunca está en debate. Me parece que ese debate puede amenazar alguno de estos sitios y es un poquito lo que vamos a intentar charlar. Mi idea no es venir, mientras sigo hablando, comparto la pantalla. Mi idea no es decir grandes verdades, pero sí que dudemos de algunas cosas. Que empecemos a replantear y pensar algunas cosas. En principio, el nombre, para los que venimos, bueno, hago una salvedad. Mi formación profesional está bastante abrazada a dos instituciones. Por un lado, Aves Argentinas, y por otro lado, el antiguo Zoológico de Buenos Aires, hoy Ecoparque. Entonces, cuando hablo desde estos lugares, tiendo a hablar también desde la experiencia de un viejo guía educativo y después me ha tocado participar en el zoológico de diferentes espacios, hasta algunos cargos de coordinación. Entonces, desde ahí es que por ahí vamos a abordar esta charla también, por lo menos en mis palabras. Volviendo, desde la gente que venimos del palo de lo ex situ, hoy cada vez hablamos más de bajo cuidado humano. Pero en realidad, cuando uno habla de animales bajo cuidado humano,
Estamos hablando de lo que históricamente llamábamos animales bajo manejo controlado, incluso animales en cautiverio. Y acá ya empieza la incomodidad. Acá ya empieza la duda, pero el zoológico, mirá, la jaula, mirá el sufrimiento animal. Me parece que algo que vamos a charlar a lo largo de todo este espacio, este ratito, tiene que ver con el desafío que tiene la conservación ex situ de amigarse con cierta parte del sector que lucha por los derechos de los animales y donde la conservación incluye el bienestar animal, la conservación incluye el respeto y empatía por por las diferentes especies que podemos tener bajo nuestra responsabilidad. Sigo. En general, cuando uno habla de cautiverio, rápidamente aparecen estas imágenes. La discusión para mí no es con cautiverio sí o cautiverio no. La discusión es cómo trabajamos con esos ejemplares que están bajo cuidado humano. ¿Desde qué lugar? ¿Cómo trabajamos con ellos y cuál es el fin que esos ejemplares tienen? Está mucho en discusión el rol de los zoológicos y va a ser una parte importante de la charla de hoy. Trataremos de desasnar un poco eso también. Creo que uno de los principales problemas que tenemos a veces para abordar este tema, como otros tantos, es que muchas veces discutimos parados en paradigmas diferentes más que en paradigmas diferentes, discutimos parados abordando el problema o abordando el tema desde diferentes ángulos, ¿no? Me parece que, y esas discusiones nunca llegan a nada. ¿Por qué? Porque a veces hablamos del manejo en cautiverio, del manejo de fauna bajo condiciones controladas. Desde el punto de vista de la conservación, discutimos cuándo esas poblaciones cautivas colaboran con la conservación o pueden colaborar con la conservación de la biodiversidad. A veces estamos discutiendo sobre el bienestar animal, si esos ejemplares pueden tener bienestar, ellos pueden alcanzar su bienestar en condiciones controladas. A veces lo estamos abordando desde un punto de vista legal. Si es legal o ilegal lo que se está llevando adelante. Y a veces abordamos este tema desde un lugar más ético, desde un lugar de la empatía que nos generan los diferentes individuos que están bajo condiciones controladas. Cuando yo me paro de defender el manejo controlado desde la conservación, o desde el bienestar, o desde lo legal, y desde el otro lado alguien está hablando desde la empatía que le puede generar ver un animal cautivo, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Me parece que ahí es donde aparece el desafío de primero entender desde qué punto de vista lo estamos abordando, y tratar de tener una visión integral sobre el cautiverio, una visión integral sobre el manejo de especies amenazadas en condiciones controladas, que al fin y al cabo es a lo que queremos abordar, por lo menos desde Aves Argentinas, pensando en las poblaciones de animales en cautiverio como una herramienta para la conservación. Entonces, empecemos a desglosar de alguna manera esos puntos de vista, ¿no? Cuando uno habla del cautiverio desde lo legal, desde el manejo controlado desde lo legal, aparecen dos cosas. Por un lado, aparece algo mucho más concreto y tangible que es, ¿quiénes tienen permitido manejar fauna silvestre? ¿Quiénes pueden tener fauna silvestre legalmente? Bueno, en otras charlas hemos debatido qué es silvestre, qué es doméstico. Acá ya vamos a dar por subsanada esa charla y siempre estamos a estar hablando de fauna silvestre. La ley de los diferentes países varía.
En algunas existen imágenes legales diferentes que en otras. Recordemos que particularmente en el caso de la Argentina, disculpen, particularmente en el caso de la Argentina, tenemos un país federal donde hay normativa nacional y después va a haber normativa de las diferentes jurisdicciones, provincial y en algunos casos hasta municipal. Pero en general hay 3/4 categorías que desde las diferentes normativas se formalizan para que uno pueda tener legalmente el control de esos ejemplares. Por un lado son las instituciones zoológicas. Y cuando hablo de instituciones zoológicas, hablo de jardines zoológicos, acuarios, de lo que tradicionalmente llamábamos zoológicos. Por otro lado, son los centros de rescate, que son instituciones dedicadas exclusivamente a la recepción, rehabilitación, perdón, recepción, rescate y rehabilitación de fauna proveniente, por diferentes motivos, hacia ese lugar. Por otro lado, tenemos criaderos. A veces hay criaderos comerciales y a veces hay criaderos que tienen legalmente el dominio sobre esos bichos, pueden tenerlos y pueden reproducirlos, pero no pueden venderlos. Eso va a variar mucho, incluso varía de provincia en provincia. Incluso hay países que tienen imágenes legales de criadero científico, donde hay criadores que incluso reciben bichos del decomiso o reciben bichos provenientes de zoológicos. Y bajo su responsabilidad está el manejo reproductivo de los mismos bichos, pero no pueden hacer un uso comercial de ellos. Y aparece una nueva imagen en este último tiempo, disculpen, voy a tomar un mate, que es la de santuarios. ¿No? Esperen que voy a ver si hay algún mensaje. ¿Qué es la de santuarios? Vamos a discutir un poquito de eso. Hay algunas provincias que empiezan a tener en la Argentina la categoría de santuario. Y vamos a intentar entender cuál es cuál y que dónde empieza una de estas categorías y dónde termina la otra. Pero estas son las que formalmente pueden tener fauna bajo condiciones controladas. Ahora bien, desde el punto de vista legal, no solo están las categorías de quienes pueden ser manejadores de fauna, sino que también tenemos. Perdón, Rodri, Sí. me metí acá, bajé acá desde que se dejó de ver la transmisión. No sé, Joaco, que estás ahí, si podés hacer algo. Ahí volvimos. Listo, todo solucionado. Vuelvo al éter. Todo tuyo, Rodri. ¿Sabemos de dónde terminamos? No. Creo que estabas con la parte legal, ahí está. Yo dejé Bueno, un acá poquito el martillazo. me Ah, no, perdón, dice. la de las. Bueno, ahí estamos bien. Me dice Juanjo que se había dejado de ver la presentación. Vuelvo, estábamos repasando rápido. A veces uno habla del manejo controlado bajo diferentes ópticas y estábamos empezando a desglosar esas ópticas. La primera desde lo legal, y estaba diciendo que desde lo legal, y depende de la normativa nacional, provincial, puede haber diferentes figuras que tengan ese control sobre los bichos que se pueda tener desde lo legal. Y después empecé a hablar de otros parámetros desde lo normativo, que tiene que ver con el maltrato, el bienestar, ¿sí? Que no tienen que ver exclusivamente con si estás habilitado para tener fauna o no, sino que te empieza a regular en cuanto a en qué condiciones debes tener esos bichos, esos ejemplares. Uno dice cariñosamente bichos. Entonces ahí aparece otra cosa. Vos podés tener un zoológico que está bajo el marco de la ley, pero que las condiciones en las que manejan los bichos pueden hacerlo discutir el bienestar, pueden hacerlo discutir la calidad de vida de los ejemplares que ellos manejan, y puede haber normativa que dice que a pesar que vos estás bajo el marco de la ley, la verdad que estás incumpliendo otras leyes que tienen que ver con el maltrato animal. La Argentina tiene una ley muy antigua de cuidado animal, que es lo que llamamos históricamente la ley Sarmiento, que es una ley del gobierno de Perón del 54. Y después nosotros también tenemos diferentes normativas provinciales, algunas
legislaciones municipales. La verdad es que en este último tiempo creció un montón el interés por crear nueva normativa vinculada al manejo de bichos, a la protección de los animales, de los derechos de los animales. Inclusive empezamos a hablar de derechos de los animales. La ONU y después la UNESCO empieza a hablar de la declaración de los derechos de los animales. Eso es en el 74, si mal no recuerdo, 70 y pico, 78. Y a partir de ahí empieza una serie de normativas, diferentes países empiezan a hacer eco sobre eso. Y en la Argentina incluso la UBA hoy tiene en la Facultad de Derecho una cátedra de Derecho Animal. O sea, todo esto está en plena ebullición y en pleno crecimiento. Y tiene que ver con que se está discutiendo cómo nos vinculamos también con las otras especies. Y sobre todo cuando esas especies están bajo nuestro cuidado, que en gran medida es la charla de hoy. Entonces, un poco intenté desglosar qué pasa cuando hablamos desde lo legal, quién puede tener bichos y bajo qué normativa. Ahora, es mucho más complicado cuando uno quiere abordar el tema del manejo bajo condiciones controladas, desde el punto de vista ético, desde la empatía hacia las otras especies. A diferencia de lo legal, que tiene un marco que vos podés estar de acuerdo o no, a diferencia de estrategias de conservación que pueden estar escritas o no, cuando uno abre esta puerta, abre un mundo de subjetividades. Y hay millones de grises. Entonces, es muy difícil a veces llegar a un acuerdo cuando uno está hablando desde la empatía, ¿no? Yo creo que el desafío de la conservación ex situ es ser cada vez más empática con la fauna que está bajo manejo controlado. ¿Cómo se hace eso? Y por un lado, lo vamos a ver un poquito ahora, entendiendo cada vez mejor el bienestar de los bichos que uno tiene bajo control y tratando de llevar adelante estrategias que justifiquen esa presencia bajo manejo controlado y no tener por tener o exhibir por exhibir. En realidad acá, cuando uno habla desde lo ético, desde la empatía hacia las otras especies, hay que empezar a hablar por ahí desde cómo nos fuimos vinculando con la naturaleza, contando un cuento, ¿no? Contando historias. Esa historia empieza hace mucho tiempo. Y nuestro vínculo con las otras especies tiene la misma antigüedad que la existencia de nuestra misma especie. En lo cual siempre sentimos admiración o temor por las otras especies que convivían con nosotros. Ese vínculo fue cambiando a medida que nosotros empezamos como a construir, a tener construcciones sociales que iban mucho más allá de nuestro vínculo natural como un animal más. Empezamos a hacer un uso de la naturaleza y empezamos a modificarla, ya sea con los vegetales como con los animales. Empiezan procesos como los de la domesticación. Y ese cuento nos va alejando cada vez más, sobre todo a los que vivimos en grandes urbes, de esta primera admiración, de este primer vínculo que uno tenía con la naturaleza silvestre. Disculpen. Y eso genera una desconexión y una necesidad. Esa necesidad de reconectarnos, a veces a través de nuestras mascotas, a veces, me fui de tema, quería contarles otra cosa. A veces es a través de volver a la naturaleza, aunque vivamos en ámbitos urbanos. Una de las actividades que uno quiere cada vez estimular más desde Aves Argentinas es la salida de observación de aves como una puerta hacia esa reconexión. Pero también históricamente aparecieron otros lugares donde los seres humanos urbanos se conectaban con la naturaleza. Y eran los jardines zoológicos. Esta es una foto del Jardín Zoológico de Buenos Aires,
y ese es un rinoceronte negro. Una foto antigua. Y esa conexión hoy podría tener un montón de discusiones. Podríamos debatir un montón sobre esta foto. Simplemente es para abordar ahora el tema de las instituciones que nos conectaban con la fauna cuando éramos, cuando fuimos urbanos, cuando nos desconectamos de esa presencia en la naturaleza. Si yo tengo que hablar un poquito de la historia de los zoológicos, quizás uno de los primeros grandes zoológicos fue el de Alejandro Magno. En esas primeras etapas, las instituciones zoológicas, los zoológicos, eran grandes colecciones vinculadas a los grandes imperios y no eran otra cosa más que demostraciones de poder de esos emperadores. Roma los tuvo, Egipto los tuvo, las grandes ciudades americanas de aztecas, de mayas también los tuvieron. Cuanto más grande era mi imperio, más vasto era, más biodiversidad incluía dentro de dentro de esa superficie. Y un poco cuando los distintos pueblos que sucumbían ante esos emperadores rendían homenaje hacia ellos, les llevaban cosas, les llevaban mercancía, les llevaban esclavos, les llevaban animales. Si mi imperio era tan vasto para cubrir lugares desde donde hay jirafas hasta donde hay osos pardos, lo demostraba en espacios donde tenía esos bichos en exhibición, para mí y para otros. Y las colecciones zoológicas nacen un poco así. Alejandro Magno es quizás uno de los primeros que empieza a tener gente dedicada al cuidado de esos bichos y abre esos espacios a que la gente que vivía en las ciudades lo vea. Eso va cambiando a lo largo del tiempo. La gente que si está escuchando esta presentación que viene del sector de los zoológicos lo sabe de memoria. Las grandes ciudades europeas empiezan a tener espacios llamados menagerie, empiezan a construirse recintos especializados, empieza a haber una arquitectura específica para la contención de fauna silvestre. Y llega un momento a finales de 1800, entre mitad de 1800 en adelante, que toda gran ciudad europea debía tener un zoológico para hacer tal, entre otras cosas, ¿no? Y replicando ese modelo es que Latinoamérica empieza a tener sus propios zoológicos. De hecho, si ustedes van a ver, los grandes zoológicos latinoamericanos también son de mediados finales, en realidad finales, de 1800, incluido el Zoológico de Buenos Aires. Estamos hablando de lo ético, estamos hablando de la empatía. Era otro momento. Era tan abismal esa diferencia, o uno cree que lo era, que en esos primeros zoológicos se exhibía a esta gente. Se capturaban personas que representaban otras naciones, que vivían en otros sitios, en los confines del mundo, diría la gente de las grandes ciudades, y se exhibían como un animal más. Pasó mucho tiempo, no tanto, pero pasó mucho tiempo desde esos momentos. Es una foto del Zoo de Buenos Aires en la década del 20. Y estos espacios fueron cambiando. Fueron cambiando tanto en sus objetivos como en cómo manejaban a la fauna que en ellos albergaba. Y aparece acá una discusión grande. Tiene que ver con si esos zoológicos deben mantener todavía animales bajo condiciones controladas o si esos animales tienen que ser derivados a santuarios. Primero aparece la palabra santuario y hay una confusión muy grande porque aparece la palabra santuario como sinónimo de libertad. Aparece la palabra santuario como sinónimo de reserva. Aparece la palabra santuario como sinónimo de área natural protegida. La realidad es que los santuarios son espacios bajo manejo, donde los animales están bajo manejo controlado.
Uno tiende a creer que los santuarios tienen más espacio que lo que uno llama zoológicos. No siempre es así. También es la foto y lo que mostramos. Eso que están viendo ahí es un zoológico. Y esto que están viendo acá es el área de manejo de un santuario. Los dos espacios son instituciones donde la fauna estaba controlada. Los dos espacios son instituciones donde muchas veces, para solventar gastos y otras veces con fines educativos, puede haber visitas guiadas. Los zoológicos tienen normativa, los zoológicos tienen organizaciones que los nuclean, donde hay estandarización de determinados manejos y normas. Los santuarios, como son una identidad nueva, están como empezando a crear esa identidad justamente, y todavía hay una heterogeneidad muy grande cuando uno habla de un santuario. En algunos casos esos lugares no, uno no puede hacer la distinción con un zoológico, en otros sí. Pero en general lo que uno ve es que el reclamo de la gente que empezó a discutir estos viejos zoológicos y liberar los animales en santuarios, a veces están faltos de algunas cosas básicas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los santuarios también necesitan de estos espacios, donde uno controla a los animales, donde uno puede administrar una medicación, donde uno puede separarlos ante una pelea. No es que en un santuario un animal está libre de la naturaleza. Y también hay zoológicos que tienen espacios muy grandes, que tienen ambientes súper amplios donde conviven un montón de especies. No siempre el zoológico. Entonces, el análisis ético, el análisis empatía, tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por, más allá de cómo se llama el lugar, cuáles son sus funciones y cuáles son sus objetivos. Y por qué se justifica o no la presencia de esos bichos en condiciones controladas. Y para hablar de la subjetividad que a veces tenemos. Le voy a dar dos fotos para un ejemplo. Sandra, para muchos de ustedes la conocerán, era la orangutana que habitaba el Zoológico de Buenos Aires. A mí me tocó hace 20 años trabajar con los orangutanes del Zoológico de Buenos Aires, así que es un individuo que conozco muy bien. Ella estaba en el zoológico, se mostraban fotos. Y la gente decía, pobre Sandra, mirá la cara triste, cómo se nota el sufrimiento, ¿no? Una lectura subjetiva, una lectura de empatía que uno veía plasmada en las opiniones de la gente en las redes. Ahora es muy loco cómo cambia el chip de uno cuando analiza estos santuarios zoológicos y otras organizaciones. Cuando Sandra es trasladada a un santuario de los Estados Unidos, un lugar excelente, estaba muy bien cuidada en el Zoológico de Buenos Aires, ¿eh? Ojo. Pero cuando uno la traslada al santuario, uno ve esta foto y los comentarios que aparecen abajo son cómo se nota que cambió su vida, qué feliz que está, gracias por todo, Sandrita, ahora sos feliz. Yo no quiero ir en detrimento ni juzgar, lo estoy haciendo, pero no quiero juzgar negativamente esa lectura que hacemos, pero seamos conscientes de que esa presión que hacemos en los medios, esa presión que hacemos en las redes, puede impactar en espacios que son muy importantes para la conservación de la biodiversidad. Puede cerrar espacios que son muy importantes para la conservación de la biodiversidad. Y entendamos que esa presión que hacemos tiene que estar debidamente justificada. A eso voy con este análisis de las dos fotos, ¿no? Ahora bien, hablábamos hace un ratito del bienestar, que era otro de los ejes. Yo no soy un especialista en bienestar animal, yo no soy veterinario. Pero claramente, a veces, como dábamos el ejemplo de Sandra, uno comete el sesgo de analizar el bienestar animal pensando en nosotros como ejemplo, ¿no? Cada especie encuentra su bienestar
en gran medida por la biología de cada especie. Los bichos tienen cada uno sus reglas del juego, tanto comportamentales, físicas, sus requerimientos. Entonces no pensemos que bienestar animal simplemente es pasto, que bienestar animal simplemente es correr hasta el horizonte. Y no es casualidad que ponga una imagen de un oso antropizada, ¿no? Donde uno seguramente cuando vieron esta imagen sonrieron, les generó una empatía positiva. Tenemos que ir mucho más allá de verlos más o menos humanos. Tener un perro, esto es una visión personal, tener un perro comiendo en una mesa, comida de humano, en una silla al lado nuestro, está muy lejos de ser bienestar animal. Estamos haciendo una visión antropocéntrica de los animales que conviven con nosotros. Y así como pasa con lo de Sandra, tendemos a hacer eso con los animales que vemos en cautiverio, porque nuestra empatía hace enseguida a linkear esa imagen con el sufrimiento. No digo que no sufran. Lo que digo es que tenemos que ser objetivos y tener conocimiento sobre eso. No voy a hablar mucho sobre bienestar porque, como les decía, yo no soy veterinario, pero en general, el bienestar es lo que encuentra un animal, su estado físico y mental, y que lo encuentra en las condiciones en las que vive, ¿no? Muchas veces habla de libertades que debe tener ese individuo para poder encontrar ese bienestar. Cosas básicas, hambre, sed, temor, angustia. Últimamente esto vuela un poquito más allá, y la verdad que esto va mucho más allá que este cuadro todavía, porque cada vez se sabe más. Esta es la pirámide de Maslow, para los que vienen del palo del manejo de animales, la conocen de memoria. Ya no hablamos de limpiarle la caca, darle de comer. Hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con que esos animales en condiciones controladas deben tener la posibilidad de elegir. Antes, uno guardaba los animales de noche, sacaba los animales de día. En una institución que tenía animales bajo control, hoy el animal puede elegir muchas veces dónde estar adentro, estar afuera, qué comer, qué no comer. El bienestar también incluye estrés, ¿no? O sea, si uno quiere equiparar las condiciones de esos bichos a la naturaleza, muchas veces también la tensión que puede generar un posible predador, la tensión que puede haber en un grupo social, hay un estrés, hay un grado de estrés que es sano, que todos nosotros tenemos y debemos tener en condiciones de bienestar. Pero no quiero meterme mucho acá porque justamente no es mi expertise, pero sí entender que para hablar de bienestar tenemos que saber. Para hablar de bienestar tenemos que comprender bien y no nada más hacer empatía sobre el animal tras las rejas. Ahora bien, vamos a hacer especial hincapié en esta parte, que es cómo los espacios de manejo pueden colaborar activamente con la conservación. Este es un caso emblemático, que es el del lince, es un lince ibérico, una de las especies felinas más amenazadas del mundo, como su nombre lo indica, de distribución ibérica, España y Portugal. Y este bicho en gran medida se salva, o empieza a salvarse, por el aporte que generan animales que vienen del cautiverio. Cuando hablo de animales que vienen del cautiverio, hablo de animales que están en zoológicos, en centros de rescate, y que son manejados con ese fin, el de la conservación. Cuando hablamos del manejo para la conservación en sitios fuera del área de distribución natural, fuera de los ámbitos naturales, estamos hablando de conservación ex situ, es la famosa conservación ex situ. Y acá hay algo muy importante, que la conservación ex situ no debe ser concebida como la construcción de un arca de Noé. No debe ser concebida como Jurassic Park. No debe ser un lugar, un bestiario, donde mantener poblaciones en cautiverio. Eso solo no es conservación. La conservación ex situ debe estar sí o sí linkeada con un ensamble mucho más complejo que incluye la conservación in situ. ¿Sí? Yo no puedo, a ver, yo puedo mantener especies, individuos de especies, bajo manejo controlado, bajo cuidado humano, en cautiverio, diciendo que hago conservación, criándolos, y no pensar en su liberación futura. Pero ahí tenemos que entender un poquito mejor por qué lo estamos haciendo. Y ahora vamos a volver un poquito sobre esto. Pero siempre la conservación tiene que estar
Como objetivo final, pensando el manejo en cautiverio, digo, como objetivo final, si estamos hablando de conservación, pensando en lo in situ. El arca de Noé no sirve, por lo menos para mí no sirve, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene mantener bichos en cautiverio si su ambiente natural ya no existe más? Ese animal ecológicamente está muerto. Esa especie no existe más. Estamos viendo ejemplares en cautiverio, pero no necesariamente van a volver a la naturaleza. ¿Qué tipo de acciones puedo llevar adelante a través de la conservación? Éxito. Varias. Y entre ellas quiero hacer un ping-pong sobre algunas. El manejo de poblaciones. Cuando hablo del manejo de poblaciones, ahora vamos a ver, hablo de la reproducción en cautiverio. El rescate y la rehabilitación. La formación de profesionales. Es súper importante esto. La investigación. Y la educación para la conservación. Yo podría decir que la educación para la conservación puede estar adentro, que la formación de profesionales puede estar adentro de la educación para la conservación, pero no es exactamente lo mismo y para mí ameritó dividirlo. Tener crías de una especie amenazada no necesariamente es hacer conservación éxito. Esto tiene que estar en el marco de un plan. Esto tiene que estar en el marco de una estrategia mucho más macro, como decíamos antes, para ensamblar en ese rompecabezas más profundo. ¿Qué bichos voy a reproducir en cautiverio? ¿Qué criterios puedo usar para decir qué bichos reproducir y qué no? Porque yo puedo tener una población controlada dentro de un espacio y no necesariamente tengo que reproducir a todos. En ese contexto, siempre se debe liberar lo criado. Siempre esa primer descendencia debe ser liberada para hablar de conservación. Si bien el objetivo final debe ser siempre mantener poblaciones sanas en la naturaleza, a veces, sobre todo cuando uno está empezando un plan de manejo, necesita armar una población. Y para armar una población, necesita trabajar junto a otras instituciones, por eso uno normalmente habla de manejo cooperativo, donde diferentes instituciones mantienen una población cautiva. Y para en esa primera instancia yo necesito armar ese plantel. Para armar ese primer plantel, por ahí necesito criar per se. Y necesito criar reproductores. Y eso no está mal en sí mismo. Armarme de un plantel sano de reproductores no está mal, aunque yo no esté liberando esos bichos nacidos. Sí tengo que pensar que tarde o temprano eso va a impactar en la naturaleza. ¿Qué es una población sana? Bueno, por un lado es una población sana físicamente, es una población sana psíquicamente, conductualmente. Yo necesito animales que se sientan animales. Necesito ejemplares que se sientan de esa especie. Necesito ejemplares que no sean criados a mano al punto tal de estar improntados. En otra charla hablábamos de lo que es improntados. Que puedan reproducirse, que puedan seguir dejando descendencia y enseñarle a esa descendencia, dentro de las posibilidades que brinda el cautiverio, enseñarles a ser, a portarse como los de esa especie. Pero también necesito poblaciones sanas genéticamente. Y acá hay un punto súper importante. A veces uno cría lo que tiene. Y hay una responsabilidad muy grande, porque si uno repite eso muchas veces, termina teniendo una población endogámica que no sirve para nada. Las poblaciones endogámicas empiezan a mostrar por homocigosis, empiezan a aparecer. Hay más probabilidades de que aparezcan problemas dentro de los individuos provenientes de esa endogamia. Por eso es importante el manejo cooperativo, por eso es importante que diferentes instituciones trabajen juntas y que se lleven adelante lo que se llama studbook, lo que se llama, es como un pedigrí, ¿no? Uno lo que está haciendo es entendiendo quién es el padre de quién es la mejor pareja para quién, ¿no? Y no ser mezquinos a la hora de hacer intercambios, a la hora de prestar reproductores, para poder tener esa población sana a largo plazo. Hay un ejemplo paradigmático en la Argentina, que es que cuando en ese entonces CLT, hoy es Rewilding Argentina, empieza a criar jaguaretés
en nuestro país para armar un proyecto de reintroducción, no había ejemplares, porque los yaguaretés que quedaban en la Argentina eran viejos, eran parientes, todos emparentados, salvo algunas excepciones. Otras instituciones por ahí eran un poco mezquinas y no querían dar los ejemplares. O sea, todo lo contrario al manejo cooperativo. Uno llegó a esa situación en la cual la conservación in situ pide del ex situ sin la población sana que se requería. Por eso a veces criar para armar ese plantel inicial es en sí un objetivo. Cosa que cuando te suene el timbre y tengas que aportar esos ejemplares, esa población esté. Y hablábamos recién de los criterios. ¿Qué especies elegir para criar? Bueno, esto es un poco subjetivo, tiro algunos. Uno de los criterios puede ser el grado de amenaza, ¿no? Entre criar un bicho que no está en peligro y un bicho que está críticamente amenazado, y bueno, la verdad es que prefiero criar un bicho críticamente amenazado. Pero puede haber otros criterios que me puedan hacer criar bichos que no están tan en peligro. El porcentaje de la distribución de esa especie dentro del territorio nacional, para mí, es un criterio. Sobre todo cuando uno habla de instituciones zoológicas o de criaderos o centros de rescate del Estado. Porque tiene que ser política del Estado encargarse de sus propias especies. Vamos a dar un ejemplo. El águila coronada en la Argentina está en peligro. El águila arpía en la Argentina está en peligro crítico. El águila arpía se distribuye desde nuestras selvas, Yungas y Misiones, hasta Panamá. El águila coronada tiene un porcentaje súper importante de su distribución en territorio argentino, montándose sobre un poco Paraguay, un poco Brasil. Por más que nosotros tengamos menos águilas arpías en la naturaleza en la Argentina, según este criterio, uno debería ocuparse más del águila coronada. Más allá de que el grado de amenaza de la otra especie es mayor. Hay una responsabilidad muy grande en elegir qué bichos criar y a dónde voy a poner la energía. No sobra la plata, no sobra el espacio, no sobra los recursos. Yo tengo que elegir a qué especie le voy a dedicar esa energía. También otro criterio es que existan sitios de liberación adecuados. Criar por criar, cuando ya la naturaleza, el sitio no existe, bueno, tengo que evaluarlo. Es una situación para tener en cuenta. Tengo que asegurarme que lo que estoy criando para liberar tenga un ambiente sano, un ambiente sin las amenazas que lo llevaron a la extinción local, a la extinción total o a deteriorar sus poblaciones. Ahí es un buen ejemplo donde lo ex situ y lo in situ deben convivir. Y mientras yo crío, alguien tiene que estar trabajando en la naturaleza para mitigar o menguar las amenazas en un sitio para después yo hacer la liberación de esos bichos. Hablábamos de tener poblaciones en cautiverio sanas o identificadas. La Argentina tiene un montón de poblaciones súper interesantes para trabajar en lo ex situ, de especies súper interesantes para trabajar en lo ex situ, pero que no tienen poblaciones en cautiverio. Cauquén Colorado. Cauquén Colorado es un súper bicho para trabajar en cautiverio y no existen poblaciones cautivas de Cauquén Colorado en la Argentina. Entonces, es un criterio que también hay que tener en cuenta. Especies carismáticas, especies bandera, a veces uno, sobre todo linkeándolo con el componente educativo de muchos de estos espacios, crea historias, porque necesita trabajar un mensaje. Y uno puede elegir una especie que te cuente un cuento. A veces no es una especie en un alto grado de amenaza, pero es una especie que el criarla y el hacer una acción de reintroducción o de refuerzo poblacional lleva un mensaje atrás, más allá del impacto de la especie misma. Una especie que es víctima de la caza, una especie que es víctima del tráfico, una especie que ha perdido su hábitat por una amenaza en particular. Y después hay oportunidades. Como en todo trabajo, hay oportunidades. A veces uno se encuentra con una población interesante de una especie en cautiverio que por ahí no responde a alguno de estos criterios u otros, pero ve una oportunidad en llevar adelante esa reproducción con fines de conservación. Es mucho más subjetivo,
pero a veces amerita llevar adelante las acciones. Hago la salvedad de los dos ejemplos de las fotos. Las aves que están viendo ahí es una pareja de Moitú. Hoy la Argentina tiene, no tiene una población, no tenía una población abundante de Moitú en cautiverio. Hay algunos ejemplares en el zoológico Roque Sáenz Peña, Chaco, algún que otro ejemplar desparramado en otras instituciones. Hubo un proyecto de reintroducción en ambientes en corrientes, en isletas de selva, en los alrededores de Iberá. Eso lo está llevando adelante Revuelta en Argentina. Ya hay bichos liberados. Y después hay otro proyecto en el Parque Nacional Chaco, donde parques nacionales, el Zoológico Roque Sáenz Peña, la provincia, el municipio, el CONICET y Aves Argentinas también están colaborando con un proyecto piloto para la liberación de algunos ejemplares. El otro bicho que ustedes están viendo en la otra foto es un caracol. Siempre hablamos de vertebrados. Este es un caracol. Había una serie de especies de caracoles endémicos de unas correderas del norte de Corrientes, sur de Misiones, que eran los llamados caracoles de Apipé, de los saltos de Apipé. La represa de Apipé es inundada por Yacyretá. Y una serie de investigadores del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires habían capturado algunos ejemplares para hacer estudios de investigación básica, cuando se dieron cuenta que era una oportunidad mantenernos en cautiverio. Y esta serie de especies se convirtió en un ejemplo trágico, pero un ejemplo al fin, de especies categorizadas, hablando de grado de amenaza, como especies extintas en la naturaleza. Hoy esta especie mantiene poblaciones en el Museo de Ciencias Naturales, también en la Universidad de Misiones. Y hubo un nuevo foco, una nueva población cautiva que hoy se lleva adelante en el Ecoparque de Buenos Aires. Esto sería interesante que articule con iniciativas in situ, pero acá no hablo de reintroducción porque los saltos de donde estos bichos eran endémicos no existen más. Tendría que hablar de introducción. Y son uno de esos casos donde uno puede debatir si la introducción es un aporte a la conservación, ¿no? Pues puede ser un salto de similares características, pero no es el donde exclusivamente vivían antes. Eso era la reproducción, el rescate y la rehabilitación, que está íntimamente ligado a la reproducción. Los sitios que manejan fauna trabajan para la conservación en rescate y rehabilitación. Animales atropellados, animales provenientes del tráfico ilegal, animales que se escapan de casas, que en realidad eran bichos del tráfico, animales que por motivos naturales también requieren el rescate. Hablábamos de Yacyretá, cuando Yacyretá hizo la laguna de inundación, hubo una gran movida de rescate para traslocar esos ejemplares. Hay sitios que se encargan exclusivamente del rescate y la rehabilitación, centros de rescate. Y después hay instituciones zoológicas, zoológicos, que llevan adelante también acciones de rescate. La otra vez hablábamos de una charla sobre liberaciones, donde charlábamos un poquito de esto, no voy a hablar mucho más. Sí es importante que entendamos qué rescatamos, por qué rescatamos. Estamos hablando de fauna silvestre, no estamos hablando de un caballo o un cartonero. No porque ese bicho, si no está en condiciones, si no hay una tenencia responsable, no se pueda debatir si se lo podemos dejar a esa persona o no, sino porque estamos hablando de espacios de fauna silvestre, y acá es importante hacer la aclaración. Porque si uno no hace esa distinción, los centros de rescate pueden empezar a hibridarse con el rescate de animales domésticos, que es otra cosa. Acá aparece otro debate súper interesante que tiene que ver con la eutanasia, y esto tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad a la hora de tener animales bajo cuidado humano. ¿Cuándo eutanasiamos? ¿Por qué eutanasiamos? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para rescatar? Cuando uno recibe un animal de rescate hay tres opciones. O ese animal se queda en cautiverio, o ese animal es eutanasiado, o ese animal es liberado. A su vez, si se queda en cautiverio hay dos opciones. Ese animal es parte de un plantel reproductivo y vuelve la rueda al punto anterior que hablábamos del manejo reproductivo, o cumple un rol educativo, que es lo que vamos a hablar después.
Si es eutanasiado, ¿por qué es eutanasiado? Porque el animal ya no tiene calidad de vida, porque las patologías que tiene no se lo aseguran, porque no puede alcanzar su bienestar. A veces hay motivos mucho más discutibles, pero que también es necesario abordar, que es si yo recibo una cantidad que no puedo manejar, de que yo, no sé qué especie da, pero no quiero dar ninguna especie en particular. Pero a veces también puede pasar que la capacidad de carga del sitio y no haber lugares de derivación hagan tomar la decisión de la eutanasia. Es súper discutido esto. Seguro ya hay preguntas al respecto. ¿Qué pasa cuando yo recibo una especie exótica invasora en un centro de rescate? ¿La eutanasia es una solución? La verdad es que no hay una respuesta correcta para todas estas preguntas. Lo ideal en centros de rescate que manejen fauna es que uno tenga todo protocolarizado, que te diga, bueno, yo recibo un bicho. Dadas sus condiciones sanitarias, este es el árbol de decisión. Dado si es autóctono, exótico, doméstico, este es el árbol de decisión. Dado su grado de amenaza, este es su árbol de decisión. Cosa que no dependa de la ética o empatía del profesional de turno. Que la institución tenga un protocolo que estandarice cuándo se libera, cómo se libera, cuándo queda en cautiverio, por qué y cuándo se lleva adelante las acciones de eutanasia. La formación de profesionales es súper importante en estos espacios. Y es uno de los motivos por los cuales estos espacios no tienen que desaparecer. Esto es una foto en chiste, ¿no? Pero manejadores de fauna, cuando hablo de manejadores de fauna, hablo de cuidadores, de especialistas en comportamiento, de gente que se encarga de ambientar recintos, biólogos, porque la biología de la conservación ex situ es una expertise en sí mismo. El saber manejar poblaciones controladas es una expertise en sí mismo, veterinarios, educadores. Hoy por hoy, más que nunca, la conservación requiere de acciones de manejo activas. Ya no alcanza con un parque nacional. Para esas acciones de manejo activas, in situ, necesitamos de profesionales. ¿Quién formó a esos profesionales? Estos espacios. Cada vez necesitamos más veterinarios. Por suerte hay cada vez más veterinarios trabajando en conservación. Esos veterinarios en general se forman en estos espacios. Hay un expertise súper valioso. Y después educadores. Y ahí se abre. Ahora vamos a hablar de educación. Todas estas líneas, el manejo, el rescate y la rehabilitación, la reproducción, todo esto se cruza transversalmente con la investigación. Se genera un montón de información a través de las experiencias que uno tiene bajo de manejo controlado con algunas especies, que pueden hablar de la fisiología del bicho que uno desconocía hasta el momento, que pueden hablar del comportamiento, si bien son condiciones controladas y eso no es exactamente lo mismo, de los ciclos reproductivos, de las estrategias de rescate, de los protocolos de rescate, qué funciona y qué no, de cómo se reproducen. Hay un montón inclusive desde el punto de vista de la educación, hay investigación, ¿no? O sea, hay un montón de investigación para todos estos lugares. Estos lugares tienen que ser sólidos. Para ser sólidos, las cosas en las que trabajan se tienen que plasmar en líneas de investigación y ser publicadas. Y de esa manera poder ser replicadas. Y aprender de las cosas que hicimos bien y aprender de las cosas que hicimos mal. Eso convierte a cualquiera de estos sitios en sitios poderosos y sólidos. Basados en la ciencia. Más allá del amor que le tenemos a los animales. Yo si sé de bienestar animal de una manera a través de la investigación, puedo hablar si el cautiverio manejado de tal forma o no impacta sobre el bienestar de un bicho. Si no, es simplemente una percepción. Son los ojos de Sandra. Y la educación. Acá hay gente del ecoparque conocido. La educación en espacios de manejo de fauna controlada es súper controversial. ¿Tiene sentido dar educación, hacer educación en espacios con manejo controlado de fauna? El zoológico educa, el centro de rescate educa. Esta imagen que vimos mil veces, ¿acá hay educación? Yo creo que no hay una respuesta correcta.
Creo que como muchas otras preguntas, hay un valor muy grande en el cómo. ¿Cómo llevo adelante esas acciones? ¿Cómo esa persona que está representando esa institución se manifiesta? ¿Qué dice? Si yo tengo un loro que viene al rescate y habla, y lo hago hablar adelante de la gente, hice todo mal. No siempre tengo la oportunidad de mostrar los animales que tengo en cautiverio. Mostrar los animales que tengo en cautiverio pueden tener un rol educativo. Yo puedo tener animales embajadores, que son animales que llegan al cautiverio por diferentes motivos. Porque son producto del rescate. Acuérdense del árbol de decisión de los centros de rescate. Y son bichos que no pueden ser liberados. Se mantienen en cautiverio. Bueno, tienen un cuento. Fueron heridos por una bala. Están improntados porque vienen de una casa de familia. Provienen de una etapa cuando el zoológico o el centro de rescate pensaba meramente en la exhibición. Todos esos bichos cuentan un cuento. Claramente, esa exhibición tiene que estar diseñada y pensada a través de la ciencia y a través de lo que sabemos sobre el bienestar animal y que represente los ambientes donde naturalmente estaban esos animales. Sobre todo, bueno, a ver. Puede haber ambientes de exhibición más naturales y puede haber ambientes de exhibición en un centro de rescate que es muy diferente. Ese cuento que contamos, esa historia que contamos, en algún punto también termina justificando la presencia de ese individuo en cautiverio. Por eso se habla de embajadores, ¿no? Exhibición per se, no. Uno tiene que tener como institución un relato, uno tiene que tener un cuento, hay historias a contar. De esas historias se desprenden las especies con las que estoy trabajando, las líneas de trabajo con las que estoy haciendo conservación. Este bicho me va a hablar del tráfico, este bicho me va a hablar del rescate, este bicho me va a hablar de lo que fue esa institución y ya quiere dejar de serlo. De cualquier forma, puedo entender que la mera exhibición de un animal en un ambiente cerrado genera un impacto negativo muy grande y eso haga decir que el cautiverio no sirve. Entonces, cerrando un poco esta vueltita que estuvimos dando, cerrando un poco esta vueltita que estuvimos dando, a mí me parece que es hora de ser maduros para hablar de estos espacios, de incorporar los espacios de manejo controlado a estrategias de conservación de la biodiversidad seriamente, a saber elegir con qué especies vamos a trabajar, desde el punto de vista educativo, a saber contar los relatos que esos individuos nos cuentan, a pensar orgánicamente con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en las estrategias de conservación que incluyen ese componente ex situ. Y como personas que no trabajan, las personas que no trabajan en conservación ex situ, que no trabajan en instituciones de manejo controlado, seamos cuidadosos cuando opinamos. Yo no digo, yo no estoy juzgando, pero seamos cuidadosos, basémonos en criterios para dar la opinión. Seamos conscientes de que nuestra presión en redes y en medios puede hacer cerrar un montón de estas instituciones. ¿Qué esas instituciones tienen que cambiar? Seguro. ¿Qué esas instituciones están en un momento de crisis? Seguro. Pero esas instituciones son claves para la conservación de algunas especies en particular. Y podemos desviar, sobre todo las organizaciones que son del Estado, podemos desviar el objetivo de esos lugares y que dejen de hablar de conservación para hablar solo de bienestar animal. Y a trabajar solo sobre historias de individuos. Y si hacemos eso, corremos el riesgo de perder el eje de la conservación. Lamentablemente eso está pasando mucho. Lo loco es que todos los que opinamos sobre lo mal que están los animales en cautiverio, y yo nunca le haría daño a un animal, y yo nunca mataría a un animal, muchas veces no somos conscientes del impacto que generamos todos los días desde nuestros hábitos de consumo a la naturaleza. A la naturaleza.
Entonces, nosotros matamos animales indirectamente. Casualmente o no, los principales focos de presión en hábitos de consumo son las grandes ciudades, donde muchas veces están estas instituciones. Entonces, seamos conscientes de nuestros hábitos, seamos conscientes de repreguntarnos un poquito antes de opinar sobre el manejo en cautiverio. Lamentablemente, la vida en la que vivimos hoy nos aisló de la naturaleza, como hablábamos al principio de la charla, nos descontó de nuestro impacto sobre la naturaleza. Y nos es más fácil hacer empatía con los ojos de Sandra. Toda esta gente no sabe el impacto que está generando en la naturaleza. Pero cuando ve los ojos de Sandra, responde. Conectémonos con la naturaleza desde otro lugar. Conectémonos con la naturaleza visitándola más seguido. Conectémonos con la naturaleza leyendo, entendiendo, preguntando. Y entendamos que los sitios que manejan fauna bajo cuidado humano pueden generar un aporte muy importante a la conservación de la biodiversidad, sobre todo en el caso de especies críticamente amenazadas. Bueno, y por hoy damos cerrada esta charla. Seguramente va a haber muchas preguntas, así que lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir mi pantalla para darle paso a Juanjo. Dejar de compartir mi pantalla. Acá estamos. Hola Rodri, acá volví. ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la charla. Me parece, papá, considero que es un debate necesario, es importantísimo y te agradezco la franqueza con la que hablas de cosas que son incómodas. O sea, bueno, lo charlamos hace unos días cuando veíamos el tema, hoy mismo también, que hay un montón de matices dentro de lo que es la conservación, que incluso no hay consensos muchas veces ni siquiera puerta adentro. Y eso no hay que decirlo como algo negativo, todo lo Por contrario. supuesto, por Las supuesto. ideas hay que debatirlas para que estén vivas y para siempre garantizar que uno está haciendo lo mejor que puede con su conciencia y bueno, bien, con algo bien debatido y discutido. Así que bueno, tenemos unas cuantas preguntas, no sé si querés decir Dale. algo más o vamos nomás. No, que entendamos que como muchas otras preguntas que tenemos, no hay respuestas correctas muchas veces, hay infinidad de respuestas. Y que no hay una verdad para esto. Y estamos como construyendo estos espacios de nuevo y entendiendo cuál es el aporte real a la conservación. Entonces hay un montón de errores en ese camino. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver, empecemos con la de Juan Mendoza, que nos consulta si hay un protocolo para la recepción de fauna herida. O sea, cómo se debe proceder, ya que, bueno, Juan pertenece a un COBA, si no me equivoco, estamos hablando de la zona de Córdoba, en Morteros, que reciben fauna lastimada. Si, nos pregunta si deben recibirla o si no, ya que muchas veces lo que pasa, esto es una realidad lamentable en todo el territorio nacional, no abundan los centros de rescate y las autoridades muchas veces reciben fauna herida o de tráfico y no saben dónde ponerla, ¿no? Y eso termina muchas veces en manos de gente con buena voluntad, pero sin los medios o los conocimientos para hacerlo. No, no, la respuesta es, no hay un protocolo. Yo creo que hay modelos de protocolos. De hecho, la BSN tiene una guía de recomendaciones para la recepción y rehabilitación de fauna decomisada, que uno puede tomar como guía. Pero creo también que cada institución debe tener sus propios protocolos. ¿Por qué? Porque cada institución debe primero identificar cuáles son sus especies objeto, con quién quiere trabajar y con quién no, con qué especies quiere trabajar y con cuáles no. Tiene que entender cuál es su capacidad de carga, tiene que entender cuál es su presupuesto, tiene que entender un montón de cosas. Y a raíz de eso se diseña el protocolo. Porque yo puedo tener ganas de trabajar con yaguareté y no tener las instalaciones para albergarlos. Porque yo puedo tener ganas de trabajar con una especie que no habita mi región, entonces raramente la voy a recibir. Porque yo puedo estar, porque por más que yo quiera ir para un lado, a veces si el volumen de los decomisos va para el otro, yo tengo que saber responder a ese otro lado. Entonces, la recomendación sería guiarse con algunos documentos preexistentes, por ejemplo, la guía de recomendaciones de la BSN,
Y después diseñar localmente cada uno de estos protocolos. Y ser muy. Esos documentos son dinámicos, ¿no? Es prueba y error, uno los va a ir modificando. Pero tienen que ver también con el expertise, tienen que ver con la capacidad de carga, tienen que ver con el presupuesto, tienen que ver con las especies con las que quiero trabajar. Bueno, gracias, Rodri. Juan, si querés después escribirnos un mensaje por mail y te mandamos algún documento o profundizamos, ya que bueno, estaría bueno que tengan todas las herramientas antes de poder proceder. A ver, ¿qué más? Gustavo nos consulta sobre el tema de la eutanasia, sin duda creo lo más incómodo de todo lo que se ha Sí. manifestado en la charla. Pregunta si es un eufemismo o tiene realmente una definición, ya que en definitiva siempre es el hombre el que decide que, bueno, que un individuo muera o siga vivo. Bueno, a ver, voy a tratar de responder un poquito más. Nadie quiere matar a un animal. Por lo menos los que amamos los animales, nadie quiere matar a un animal. No es una decisión que uno tome alegremente. Pero a veces tiene que ver con la calidad de vida de los bichos, que se están muriendo. A veces llegan animales en condiciones muy cercanas a la muerte, que ya no tienen vuelta atrás. Y a partir de ahí se abre un degradé infernal de situaciones. Creo que está íntimamente ligado al protocolo que hablábamos antes. Cada institución tendría que tomar con responsabilidad la decisión de llevar adelante la eutanasia según su capacidad de carga, según las especies con las que quiere trabajar, según la capacidad de articulación con otras instituciones. Porque si yo me lleno de bichos en malas condiciones, que los bichos no están viviendo bien tampoco, tampoco está bien. Y liberar por liberar, como habíamos hablado la otra vez, en la otra charla, tampoco está bien. Ni para los individuos ni para la naturaleza. Entonces, la verdad es que no, esto es uno de los casos en los cuales no hay una respuesta. Pero me parece que cada institución conoce su poder de fuego, cada institución conoce sus habilidades, sus responsabilidades, y en ese marco debe diseñar cuándo y por qué llevar adelante la eutanasia. No sé si respondí la pregunta. No, yo bueno, creo que, bueno, imagino que sí, o sea, es un tema, incluso hemos tenido internamente algún que Por otro supuesto. problema por este tema, porque no todos pensamos igual, no todos entendemos de la misma manera, por eso que es clave entender que no es que uno decide, sino que es una institución la que, según su propio, como decimos, su propio protocolo, sus propias condiciones, tiene que tomar a veces esta decisión. No es algo que se tome nunca a la ligera, o al menos no debería hacerlo jamás. Así que, pero bueno, es algo con lo que hay que entender que existe y convivir cuando uno habla de conservación. Es uno de los temas más donde la conservación tiene que sumar la empatía, pero también entender que a veces es una decisión que hay que tomar. Bien, acá Silvina nos consulta por otras instituciones, como por ejemplo Mundo Marino, donde pareciera que hay una publicitación del bienestar animal que no coincidiría con el cautiverio prolongado en los años de muchos de los individuos que albergan y en las condiciones en las que lo hacen. No sé cómo es el tema con los acuarios, es mucho más delicado también, es otro universo. Sí, yo cuando hay instituciones zoológicas de los acuarios, estamos hablando de fauna, de hábitos acuáticos, una cosa es mantener fauna que llega por rescate, donde hay un plantel reproductivo de algún bicho, y otra cosa es el show, otra cosa es hacer actuar animales. Acá se abren varias maneras de verlo y es un debate súper rico que amerita otra charla, que es, por un lado, a veces el entrenamiento, no estoy hablando del caso puntual del mundo marino, ¿no? No estoy juzgando al mundo marino, voy a hablar objetivamente en general. A veces el entrenamiento le brinda a los bichos que no pueden ser liberados ciertas actividades que pueden enriquecer su día a día. ¿Sí? Ahora bien,
Podemos discutir si ese entrenamiento tiene que ser visto por la gente, cuál es el cuento que se cuenta sobre ese entrenamiento. O sea, hay un montón de cosas que se hablan. No estoy hablando de la orca del mundo marino, estoy hablando en general. También tenemos que entender, por otro lado, que muchos zoológicos y acuarios se encontraron con un proceso de transformación albergando individuos de especies longevas. Mamíferos marinos, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, grandes simios. Entonces, lo primero que pueden hacer, si se van a dedicar si van a trabajar con otras especies, es dejar de reproducirlas, mejorar la calidad de vida que puede tener ese bicho mientras viva en esa institución o ser derivado, pero ese bicho va a vivir 10, 15, 20 años más. Entonces, también nos va a pasar en un zoológico eso mismo, que mientras haya una acción moderna vinculada a la conservación de la biodiversidad y a una educación distinta, más moderna, eso va a tener que convivir durante un buen tiempo con bichos que no pueden ser liberados y pertenecen a especies longevas. Y por lo tanto vas a convivir con un elefante, un chimpancé, una orca. De más está decir que esa orca no puede ser liberada, como la inmensa mayoría de los animales que viven en cautiverio y que nacieron en zoológicos o que desde muy temprana edad se mantienen en cautiverio. Entonces, eso tiene que ver con la charla que dimos la otra vez, ¿no? ¿Cuándo liberar y por qué? Los animales de zoológico en general no se liberan. Cuando un animal de zoológico va a un santuario, va a otro lugar con manejo controlado. O va a otro zoológico. Pero no se liberan. No hay que liberarlos. ¿Sí? ¿Es una lección aprendida? Puede ser. Entonces, ahora debatamos cuáles se mantienen en cautiverio y por qué. ¿Sí? Para el cual, de hecho, recuerdo, hablo un segundo por boca de jarro, ¿no? Que hace unos años se había decidido de manera, creo que bastante unánime, entre las instituciones de acuarios del mundo, no seguir criando ciertos cetáceos de gran tamaño, la orca, por ejemplo, para poder justamente disminuir las poblaciones en cautiverio y enfocar supuestamente ese esfuerzo en la conservación de unas cuantas especies que o no son conocidas o tienen poblaciones que están en franca disminución, ¿no? En todo el mundo. A ver, hoy sabemos que cada zoológico tenga una jirafa, que cada acuario tenga una orca, eso no es conservación. Eso no es conservación. Estamos hablando de planes de manejo reproductivo en otro contexto. ¿Sí? Eso no es conservación. Pero vamos a tener que convivir con esos ejemplares mucho tiempo. Aunque hoy dejemos de reproducirlos. Entonces va a haber. Lo que sí puedo hablar del mundo marino es que hace una excelente tarea de rescate y rehabilitación la Fundación Mundo Marino. Son referentes no solo en Argentina, sino en la región. Entonces, ahí conviven dos escenarios, como en todas estas instituciones que están en proceso de evolución. Tal cual. Sí, además son animales que recordemos que en muchos casos van a vivir considerablemente tiempo más en cautiverio que en silvestría, ¿no? O al menos eso es lo que se suele entender para muchos Sí, animales. pero pongámosle que no tenemos eso en cuenta. Puedes decir, bueno, no, pero va a vivir más ahora que si lo suelto. Bueno, no tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con que ese animal liberado de la naturaleza puede impactar en la naturaleza negativamente, puede impactar en las poblaciones silvestres negativamente. Y le puedo dar una muerte horrible también. Me pueden decir, bueno, pero que se la banque y si sobrevive, sobrevive, y si no, por lo menos vivió sus últimos días libre. Vivió sus últimos días aterrado. Si realmente era un animal que vivió 30 años en cautiverio. Sí, tal cual. Sobre todo si Bueno. nació, sobre todo si nació en cautiverio. Sí, exactamente. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Aprovechen entonces estos segundos por si alguien se arrepiente de algo se arrepiente de no hacer una pregunta, quiero decir, y quiere comentar algo. No sé, Rodri, si querés tirar una reflexión final o un comentario más o. No, a mí me parece que lo que decía, más allá de la presentación en sí, me parece que es interesante empezar a debatir seriamente estos espacios, a diseñarlos seriamente y a pensarlos en el marco de estrategias de conservación.
Ya me refiero a que la nación tenga una estrategia de conservación que incluya a estos centros, que se defina entre estos centros cuáles son las especies que se van a criar y por qué, que se defina cuáles son las especies que se van a llevar adelante acciones de rescate, que eso se concentre, que se estandarice. Entonces uno colabora con la conservación a través de estas, entre otras acciones, a través de las acciones que se llevan adelante entre estas instituciones y no se trabaja de manera aislada. Buenísimo, sí. Me parece clave, bah, me parecen clave todos estos conceptos y ojalá, bueno, vayamos en esa dirección de un concierto de organizaciones que pueden coordinar acciones y obviamente tiene que estar acá, como bien decís vos, una estrategia que tiene que ser nacional, tiene que venir del Estado y que también tiene que verse reflejada en el marco legal, que tú vos lo mencionaste y que muchas veces es necesario tal vez generar nuevo marco o actualizar el que exista, pero bueno. Bueno, estamos entonces, acá tenemos un montón de mensajes de agradecimiento y felicitación. Un saludo para todos, Fernando, Soledad, Cecilia, Juan, Leandro, Gustavo, Roberto, todos te quieren, Rodri, así que bien ahí. Bueno, sigamos pensando en cómo cambiar estos lugares, desde adentro, la gente que trabaja en estos lugares, y si somos los que presionamos para que sean modificados, pensemos bien cuál es la presión que generamos. Pensemos bien que la respuesta no es cerrar, sino es cambiar. Quizás algunos lugares ya no tengan sentido de ser en los lugares donde están instalados. Esa puede ser una discusión, pero pensemos cuál es la discusión. No es liberen a los animales. Esa no es la discusión. Solo eso. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rodri. De verdad, una gran charla. Gracias a todos también por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Sigue nuestro ciclo de charlas acá en cuarentena, por así decirlo. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Rodri. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Que tengan una buena noche. Nos vemos.